Muy bien. Esto que están viendo a continuación es, por así decirlo, una prueba de algo que voy a comenzar a hacer con los videos que no he comentado, o bueno, con los que no supuestamente iba a comentar porque fueron jugados en otras consolas. Decidí probarlo mejor con Hound de Real Slender Game porque no he podido jugar en otras consolas últimamente. Entonces, bueno, entonces probaré con este porque he tenido ganas de probar porque he visto gente que los doblan. Bueno, la dificultad que voy a elegir es la Gamer, porque yo ya me considero un Gamer por obvias razones. Además, he perdido mucho tiempo jugando. Pues no se puede llamar a eso perder tiempo ahora que lo pienso, pero bueno, ya por fin me decidí a seleccionarla porque no me acuerdo bien cómo van los tiempos. El video lo tengo grabado más de hace una semana tengo grabado y no me acuerdo mucho de los detalles porque he estado grabando Doom y otras maricadas. Y es que este video lo grabé, pero el micrófono, hijo de puta, estaba malo. Estaba malo, no me he dado cuenta. En este momento, como podrán apreciar, desde que estoy haciendo con el Mystery Bile, mejor dicho, cuando comencé a hacer el Mystery Bile, cambié otra vez de micrófono. Bueno, realmente no me acuerdo mucho de este juego. Así es que iré pausando, recortando pedazos y toda esa mierda. De acuerdo, espero que me entiendan. Bueno, en este momento estoy mirando el mapa, no sé por qué muy bien. Por ejemplo, juegos como John, por ejemplo, me gustaría hacerles el doblaje. Bueno, a ver. Green Park. Ah, verdad, se llamaba Green Park. Si no estoy, está la cosa donde vamos a meter las 12. Dos, sentamos 12. 12 notas. Espera. Tiki, tiki, tiki. Baterías. Foto 02, sí, 02. Bueno, abrimos la puerta. La verdad, yo no me enteré muy bien de la historia del juego, les aviso desde una vez. Y voy a cortar desde que yo coja la primera página. Pues porque se imaginarán que es un camello ni el hijo de la maldita perra puta. Y les voy a enseñar más o menos cómo serían los lugares. O sea, cuando yo esté llegando ya al segundo y tercero y así sucesivamente. Pues, cuando esté llegando sucesivamente así, 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 les voy mostrando pedazos. De momento, esto es como una pequeña introducción. Ya lleva como un minuto haciendo la introducción. Oh, la, la. Oh, la, la. A ver. Es que no entiendo muy bien lo que estoy haciendo. Yo sé que estoy buscando. Esto he perdido mucho tiempo. El video realmente me quedó de 4 horas. Y lo iba a recortar igual como yo ya lo tengo planeado en este momento. Por eso mismo lo voy a recortar mucho, 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 mucho. Bueno, supuestamente este personaje está corriendo o está caminando rápido. No entiendo muy bien y no entiendo tampoco cómo el juego me andó en tan buena velocidad. O sea, cuando vi cómo grabó, yo dije, hijueputa, por fin. Y el audio estaba malo. ¡Ay, qué hijo de perra! ¡Ay! Por aquí, por aquí. Creo que por aquí está la primera nota. A ver. Sí, sí, sí. Tengo que subir. Pues, obvio que tengo que subir. Pero en algún otro momento, porque no sé, yo pensaba que iba a subir. Como les dije, hace una semana no juego esto y no tengo buenas bases de lo... Ah, listo. A ver. ¿Cómo se mueve la cámara, hombre? No mires hacia atrás, dice ahí. Abrimos la puerta, es que quiero llegar a la primera. No está la primera nota en el baño. Abrimos puerta y encontramos la nota número 1. Nota número 1, damas y caballeros. Solo faltan 11 y el juego por aquí está como en ruso. Bueno. Supongo que fue un error de mi juego, yo qué sé. Bueno. Bueno, de aquí voy a pausar, gracias. Ven como porque me estaba confundiendo un poquito, porque en esta parte estamos ya subiendo. Y eso, por ejemplo, no lo había visto yo hasta un poco después, ¿no? Eso lo pueden apreciar muy fácilmente. Bueno, por alguna extraña razón, hay algunos pedazos que se están borrando del vídeo, o sea, que se pone la pantalla en negro. Por breves segundos, no sé por qué. Y por cierto, sí, muy cliché de Slender, hay una nota cerca de los bosques. O sea, no sabría decirles bien cómo me metí aquí porque... O sea, yo creo que salí de la casa de la que estaba y me fui por la derecha más o menos.
Es en un árbol con picos o algo así donde está la nota. Véala, véala. Véala ahí. Está la nota número 10, creo que es. Pues 9, 10, no, o sea que falten de 12, 9. Un pequeño anuncio que yo quería hacer. Me salté una nota y lo acabé de ver, pero ya no puedo regresar y toda esa mamada porque se perdería todo lo que hice y no me gusta. Entonces les diré dónde está. Está la torre de Karin. O sea, un palo largo ahí. Una de las paredes mientras va subiendo. Es ahí. Aunque yo te recomiendo que si vas a hacerlo, si coges la nota ahí, mismo te regreses. Porque si subes, por lo general, a veces el Ender te viola. O que cojas las baterías y la foto que está allá arriba y te regreses y cojas la nota ahí sí. Espérate, creo que por aquí. Baterías, listo. Hay baterías ahí. Esperen, yo creo que por aquí hay una nota. Sí. La cogimos. Ocho notas, listo. Faltan ocho notas. Sí, ven, está en ruso. O sea, te entiendo. El lenguaje del juego estaba en ruso. Le habré movido algo que no era. O de pronto el hijo de puta sí me lo mandó en ruso. Maldito hijo de perra. Bueno, voy a cortar hasta la siguiente nota. Lo crean o no. En este video yo me había basado mucho en el mapa que aparece ahí. Y sí, si están volviendo a verme, digo a oírme, es porque queda muy cerca de aquí una nota en unos árboles. Creo que es en unos árboles. Estoy casi seguro. Como muy chuzudos son. No, chuzudos no son. Hijo de puta. Creo que ya vimos como un pequeño tropiezo con Slender. Pero chiquito. Una pequeña interferencia. ¡Pum! Por cierto, de pronto mi. Ah, baterías. Ah, listo, es por aquí, por aquí, por aquí. Sí, en esos árboles como secos, secos. Mírenla, ahí estás, ahí estás. Táquete, la cogemos. Nos faltan 7. Y si cada vez que yo abro la libreta a leer la nota, aparece en el lenguaje ruso. Le moví algo, carajo. Yo le moví algo que no era. Bueno, voy a pausar aquí hasta encontrar la próxima nota. Este pedazo solo para mostrarles esta notita. Listo, faltan 5 notas. Muy rápido porque tengo que comenzar a revisar mejor a la hora de, ya saben qué, de coger las notas y editar el video. Aquí ya nos faltan menos notas. No sé si de pronto me habré saltado otra, en cuyo caso, discúlpenme. Pues la verdad no sabía bien cómo es la. Si este es el búnker. Si este era el búnker, con razón. Listo, voy a pausar acá. Muy bien. Esta parte es un poco engañosa. Está una página. Y me la salté, supongo que es porque el pendejo es Slender Capullo, hijo de puta, me está persiguiendo. Y además, hay otras formas de conseguir que aquí. Ah, claro, era por la foto. No me acordaba bien. Pero, consejo, por lo general, los lugares donde hayan. Si esa parte es complicada, esa parte es muy complicada. Toca devolverse mucho. Esa parte está cagada del miedo. Debieron haberlo visto. Ojalá el video no se hubiese dañado. Está cagado del miedo. Está cagado del puto miedo. Slender estaba ahí. Estaba que me cagara la partida. Yo no había guardado porque supuestamente hay unas máquinas de escribir. Y puede pasar esto. Que en esta dificultad no haya máquinas de escribir. O. Qué bueno, pues. Trucado o algo así. Bueno, aquí me tocó ir corriendo hasta la mierda. Sabe muy bien por qué. Por cierto, allá arriba, 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 no me acuerdo bien si había una página o una foto. Listo, nos faltan 2 páginas. No he podido ver bien a Slender en todo el juego. Pero esa sola interferencia hace que uno le coja un susto, ni el hijo de su madre. Y como yo sé que por aquí hay otro objeto que hay que coger, porque hay que subir para ver bien lo que hay que coger. Esta parte es muy difícil. Uno puede perder muy fácilmente. Vea eso. Es que es complicado, es muy complicado, la verdad. Y, oh, joder. No, yo como, qué bestia animal ahora que veo el video. ¿Cómo se me ocurrió abrir la libreta y me hubiera caído y adiós, boom, guayash? A ver, ay, no, ya ahí sí, donde hubiera abierto la puta libreta me hubiese ido, pero para mierda. Yo creo que es por una foto. Me he saltado varias cosas que no les he mostrado en todo, en toda la introducción del juego, pero es porque no me interesa. No me interesó mostrarlo. Listo, sí, era otro país, bestia, animal bruto, imbécil, ¿cómo se te ocurre? Uy, coño, no, ahora que veo este video me estoy estresando. Uy,
yo voy a cambiar de parte. Y, como imbécil que soy. O sea, ¿cómo es que se me ocurre leer la libreta por si me caigo? O sea, uno cuando lo juega no se da cuenta de las imbeciladas que hace. Ahora que me pongo a ver el gameplay, o si gameplay, veo que soy un imbécil en este juego. Un imbécil que está que corona el juego. Muy bien, aquí pausaré, aunque realmente falta muy poco del video. Bueno, voy a coger la última página, se me lagueó porque abrí. Mira, esta es supuestamente la foto, pero está un poco lagueado. Listo. Uno cógete a todo, tiene que coger todo, porque si no se jodió y no te dejan entrar al circulito azul. Bueno, circulito azul que van a ver, ese circulito azul que creo que están viendo un poco lagueado, porque abrí Google y Photoshop, mierda. Bueno, ese circulito hace la terminación del juego. Entonces, apenas entre, o sea, apenas salga el letrerito final, pauso. Si les gustó el video, denme me gusta, eso siempre lo digo en mi ending. Es el primer video que hago así comentando sobre un video que he grabado sin voz. Si les gustó, quiero saber si les gustó, déjenlo en los comentarios. Para ver si en los próximos videos que estén mudos, hago esto. Cuando aparezca la imagen del letrero, ustedes lo traducirán, pues yo tengo una pereza crónica, así es que hasta la próxima. Si te ha gustado el video, dale me gusta, favoritos, comparte y suscríbete. No olvides visitar los enlaces que ves en la pantalla, puedes acceder a ellos por medio de la descripción. Si quieres que juegue algún juego o algo diferente, puedes dejarlo por comentarios del video, del canal o de Facebook. Que sean felices el resto del día.